¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan o tampoco? Es que este suena feo, se me dañó, entonces va a sonar como entrecortado. No sé si me escuchan ya o nada. Ahora sí, pero ¿se escucha bien o no? Es que los había cambiado porque aquí no se escucha bien. Díganme. Bueno, perfecto. Sí, profe, tan, tan, sí, ya, bueno. Pero ¿se escucha bien? Ojalá que sí. Bueno, porque estaban fallando los audífonos y por eso cambié a otros, pero no, 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 no funciona, no funciona todavía, debo configurarlos bien. Groomers, ¿cómo vamos? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Compartan la transmisión, llenen de tijeras, porque esta clase del día de hoy va como siempre dedicada para todos ustedes, pero especialmente a, bueno, va para los estilistas, los groomers que han publicado trabajos en el grupo Peluquería Canina desde cero. ¿Vale? Voy a entrar al grupo de Peluquería Canina desde cero y voy a revisar los estudiantes que han enviado trabajos y vamos a sugerirles algunos cambios. Vamos a sugerirle algunos o hacerles, a ver, recomendarles unos cambios para que mejoren su trabajo. ¿Listo? Porque yo estoy viendo que publican bastante pidiendo como alguna crítica constructiva de parte de ustedes o de nuestra parte para, pues, para mejorar, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a dedicar a eso, a responder las preguntas o hacer sugerencias desde el grupo de Peluquería Canina desde cero. Aquí lo tenemos, vamos a ponerlo más grandecito y voy a dirigirme de una vez a mirar los trabajos. Aquí hay trabajos de espuma, hay trabajos con perritos, bueno, que tienen que dejar bajitos. Vamos a revisar todo esto para también, no sé, alguna palabra que le sirva a los estudiantes que están publicando los trabajos. Por ejemplo, acá Jonathan Escobar Castillo nos dice, comentarios bien puedan, trabajo independiente. Y nos muestra este Westy. ¿Lo están viendo? Sí. Díganme que sí, lo están viendo. Bueno, ¿yo qué sugerencias le puedo dar a Jonathan? A Jonathan. Bueno, Jonathan, este es un perrito de la raza Westie, donde sí debemos cambiar algunas cosas. Miren, las fotografías nos sirven mucho para identificar de pronto problemas de simetría, ¿sí? Que un lado quede más largo que el otro, que la cabeza no tenga la forma ideal. O también para darnos cuenta en qué zona se nos facilita más o qué lado del perro se nos facilita más. Normalmente cuando tomamos el perrito de frente, el lado que se nos facilita más es el derecho, ¿no? El derecho. Y por eso a veces uno dice, ok, ya lo tengo listo, ya me quedó bien, pero al ponerlo en el espejo o al ponerlo o al tomar una foto, vemos que un lado está más alto que el otro. ¿Listo? Entonces esto es lo que podemos notar en el perrito que nos muestra Jonathan. Que el lado, en este caso, el lado derecho está más alto, está más bajito. Si ustedes lo pueden observar, que el lado izquierdo. Entonces ahí tenemos un problema de simetría, que con esta clase seguro le va a poner más cuidado después y lo va a solucionar. ¿Vale? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? En este tipo de perritos, ustedes tienen en el módulo de, bueno, en su entrenamiento virtual, tienen el paso a paso para inflar una cabeza, ya sea para inflarla con la técnica de crepado o con la técnica del fijador en el pinbrush, para inflarla más, lograr un poco más de volumen y trabajarla a tijera. ¿Vale? Yo trabajaría un poco más esa cabeza a tijera y en la parte del cuerpo, como solo tenemos esta foto, la sugerencia que daría, bueno, es clarísima. Ustedes ya deben saber qué debemos mejorar en el frente de este perrito. Quiero leerlos, quiero que ustedes me digan si vea, hay que mejorar esto. Lo identifiqué. Vamos a ver los comentarios. Ah, yo quiero enviar, ¿dónde puedo enviar la foto del trabajo? Laura, la puedes enviar a nuestro grupo Peluquería Canina desde cero, ¿vale? Gilda nos dice buenas noches para todos. Lina, oiga, no saludé los primeros. Ah, bueno, doctor, por el tema del audio. Primera fue Virginia, Virginia desde Antofagasta, desde YouTube. Andrés Guevara desde Ciudad de México. Andrés, próximamente nos vemos en México. Luz Migdonia desde Medellín. Yamile, Elizabeth García, Edilma, Cristian Tavares,
Yael, Daniel, Ricardo, Carlos, Yasmín, Nancy, Laura, Madecita, Gabriel, Isaac, Elena, Araceli. Bueno, todos conectadísimos hoy con la clase de todos los miércoles. Compartan para que lleguen más estudiantes. Bueno, a ver, buenas noches, profetas, buenas noches. Ay, familia, mejorarle la cola, dice Groomer Edgar. No, Groomer Edgar, no, no, póngale cero a Groomer Edgar. Un pobrecito para Groomer Edgar que no, 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 no se pone a estudiar, no se pone serio. ¿Qué ejemplo está dando Groomer Edgar? Uy, Dios mío. No, no, no. Muy bien. Groomer, mire, aprenda, Groomer. No se ve bien, profe. Hombros, muy bien. Muy bien, hombros. Es que no me sale quién es, pero acá me dice hombros. Mire, hombros me dice usuario de Facebook. Marcarle bien el estreno del perro. O te refiere al esternón. Saludos desde Texas. Su cara de crisantemo, no, pero yo digo en el cuerpo. ¿En el cuerpo qué le podemos mejorar? Ya me dijeron que los hombros. Los hombros, lo ideal es descubrirlos más. Muy bien. Los hombros se deben descubrir más porque son terrios, se debe mostrar la fuerza del perro, ¿vale? Y sí, efectivamente podemos bajar un poco más de la base del esternón, podemos bajar un poquito más, ¿listo? Mejorar el nivel de los hombros, es la falta que veo, estoy segura que estoy en lo correcto. Muy bien, Mercedes, estás en lo correcto. Este no sería el pecho del perro, ¿no? Todos sabemos que el pecho está por dentro, ¿no? Este sería el antepecho, ¿vale? El antepecho. Y si podemos bajar un poco más, podemos bajar un poco más. ¿Qué otra cosa yo le mejoraría acá? Despejaría un poco más la primera línea de falanges, pero no es quitarlo todo, ¿no? Ojo, es solo un poquito de volumen. Un poquito de volumen porque las patas del Westie no solo se redondean así y ya pegado a la mesa, no. Tiene una cierta altura, una altura más o menos de medio centímetro. Y esto implica despejar o quitar un poquito más de volumen en los dedos, ¿vale? Bueno, vamos bien, pulir pecho, pecho y cara, dicen por acá, Edilma. Pecho es por debajo. Esto sería antepecho. Acá les muestro, ya les voy a mostrar acá. Antepecho, antepecho y pecho. Este es el pecho del perro. Pecho, antepecho, ¿vale? Bueno. Vamos a seguir con otra imagen. Voy a buscar otra imagen por acá. A ver, cerremos acá. Vamos a ver qué otro compañero. Hola, buenas noches, nos dice Melissa. Corte número uno. Comparto mi trabajo con Sasha antes y después. A ver, vamos a ver. Aquí está el antes. El antes. Está fuerte ese cambio. Melissa, si está conectada, vamos a ver. Este es el cambio que le da Melissa Carvajal a esta perrita. ¿Qué opinan los estudiantes? Les voy a dar mi punto de vista. A ver, espérenme, mira una cosita. Ah, bueno, las uñas no las tenía tan largas. Pero a ver, lo que puedo observar acá es que es una perrita de edad avanzada ya. Esa es una perrita, no sé, tendrá unos 13 años, si no me equivoco. Se ve que su piel es delicada, se ve que se muerde mucho las patas, por eso está como oxidada esa zona, y considero que Melissa le adaptó un corte muy bien, un corte muy lindo, me parece que se ve muy muy bonita, rejuveneció la perrita, tuvo un gran cambio, la rejuveneció. Yo creo que manejó, bueno, en sí no estaba tan largo el cuerpo, yo creo que lo cepilló y retocó con tijera o pasó una guía, y en la cara sí ve un gran trabajo. Fue un trabajo muy bonito, despejó, miren, lagrimales, despejó el labio, dejó una carita redonda, no despejó tanto la caña, o sea, no dejó tan bajita la caña nasal, orejas largas, es una hembra, muy bien, maxilar inferior lo dejó cortico. Aquí vemos, bueno, se puede pulir un poco más, pero para mí este es un trabajo muy acertado de Melissa en esta perrita de edad avanzada. Vamos a ver qué dicen los groomers. No se ve mucho, ¿cierto? Pero ya se lo pongo más grande para que lo vean más. Miren, este fue el antes y aquí tenemos la transformación que le hizo Melissa. Melissa merece un bombardeo de tijeras. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo la ven? ¿Si consideran que es un gran trabajo? Déjenmelo saber en los comentarios. Un saludo especial para Groomer Edgar Olaya y sus hermosos ejemplares, nos dice Gilda María Cortés.
Mi querida Gilda Groomer es aquí el que sale ahí todo indisciplinado, que no da ejemplo en el grupo. ¿Cómo te parece? Buenas noches desde Chile, nos dice por aquí Sofía. Carla dice, yo le hubiera rasurado sus patitas para ayudar a quitar esa oxidación. Me parece una buena opción, me parece una buena opción. Sí, porque se ve que le gusta mucho lamerse, molestarse las paticas. Rasurar ahí sería una buena alternativa, incluso para algún tratamiento que necesite en esa zona específica. Muy buena labor de los compañeros. Felicidades a todos, nos dice Gilda. Profe, le quedó muy linda. Claro que sí, Carla, le quedó muy linda, muy lindo ese trabajo a Melisa Carvajal. Melisa Carvajal, la próxima vez dejan el país de origen para compartirlo acá también. Julián Franco manda muchas tijeras, manda muchas tijeras. Araceli manda muchas tijeras. Gilda, excelente. Bueno, vamos a pasar al siguiente trabajo. Me parece que este estaba muy bonito. Vamos a ver. Aquí tenemos carita alternativa. Nos la envía Edgar Monroy. A ver, Edgar Monroy, no sé, de Querétaro. Sale acá. Edgar Querétaro, fantástico. Bueno, ¿qué podemos sugerirle a Edgar para que mejore su trabajo, Grumers? ¿Qué dicen ustedes? Ahí está clarísimo, ¿sí o no? Ay, juepucha. ¿Qué le podemos sugerir a Edgar para que mejore su trabajo? Voy a dar mi punto de vista. Bueno, al parecer le pidieron un corte bajito y él aprovechó también para hacer una cara linda. Me parece bacano porque, pues, la idea no es solo rapar el perro y ya. Esta es una oportunidad también para poner en práctica cortes de caritas, lo que ustedes están viendo en las clases. Me parece muy bien de parte de Edgar que haga esto. ¿Yo qué le mejoraría a esta carita? Bueno, en cuanto a simetría, veo el lado derecho más abajo que el lado izquierdo. Logró una expresión tierna, o sea, total, abonadísimo. Tiene una expresión muy tierna esta perrita. Tendría que pulir más las patas, los acabados de las patas, ¿sí? Los acabados de las orejas, esos pelitos que están por ahí largos. Ojalá que cuando hagan las orejas queden bien rasuraditas y bien definidos los bordes, ¿vale? La cabecita, cuestión de pulir un poco más, pero, o sea, esto es solo una sugerencia para que lo mejoren, ¿no? Acabados en patas, cuerpo tiene por ahí unos pelitos largos, simetría. Y bueno, acabados también en orejas para mejorar. ¿Listo? Aquí tenemos otro trabajo. Ay, pues madre, espérenlo. Sí, así sí lo están viendo grande. Groomers, compartan la transmisión porque, mejor dicho, los groomers no deben saber que no se habrán dado cuenta que aquí está su trabajo o algo y se están perdiendo esta clase. Esta la voy a hacer más seguido. La voy a hacer más seguido porque quiero interactuar más con todos los groomers, bueno, sobre todo con sus trabajos y también los estudiantes que están empezando desde cero. Espere, espere que tengo aquí opiniones sobre el trabajo anterior. Vamos a ver, saludos desde Ecuador, nos dice Erika, a mí en lo personal no me gustan los perros rapados, pero la cara está bien, muy bien. Laura, pulir con tijera las patas y hombros, dice por acá. Pulir la barba, ¿cierto? La barba, sí, correcto, Mercedes. No está simétrica, bien. El hocico más corto, o sea, el pelo del hocico más corto, nos dice Daniel, acabados del cuerpo. Bueno, listo, perfecto. Sí, ahí coincidimos, coincidimos. Groomers, quiero que lleguemos a 100 conectados porque les quiero dar una noticia, una noticia. Recuerden que yo les había dicho que en México vamos a estar en el mes de febrero, vamos a estar en el mes de febrero, pero hubo un país centroamericano también que se nos adelantó y vamos a estar antes de tiempo en ese país que voy a nombrar ahora. Si llegamos a 100, si llegamos a 100, les digo en qué país vamos a estar antes de nuestra visita a México, o sea, el primer país que vamos a visitar en este 2023, ya no va a ser México. México va a ser el segundo. Ojo, ahorita les cuento, pero solo si llegamos a 100. Si no llegamos, no les cuento. Bueno, Groomers, acá nos envía otro trabajito Edgar Monroy. A ver, aquí este es un corte más
más práctico, más qué, más de verano, corte más bajito. Le dejo pompones en patas traseras y patas delanteras. Aquí yo, bueno, veo que le pasó una cuchilla bajita en el cuerpo. Eso puede ser una 7FC o puede ser una 5FC. Acá me parece que pudo haberle dado más altura, ojo con esto, más para los que quieran hacer este corte, más altura a los pompones delanteros. ¿Sí? Desde el ángulo en el que estoy viendo, los veo más abajo. ¿Qué yo le sugeriría? La guía va a ser el pompón trasero. Si este está llegando, está antecito del corvejón, traza una línea y los delanteros los deja más o menos a esa misma altura, ¿vale? Porque si nosotros nos guiamos por la articulación, listo, en el corvejón sabemos hasta dónde, pero en la pata delantera ya nos podemos guiar es por los tarsos y por los carpos y metacarpos. ¿Vale? Entonces, eso haría que quede más pequeñito el pompón. Por eso nuestra guía va a ser el de atrás. Desde el corvejón a esa altura, trazamos una línea guía y dejamos más pelito para que nos quede más parejo esa zona. ¿Vale? ¿Qué otra cosa mejoraría? El acabado de la cabecita, del cráneo. Si ¿Sí? Tiene mucho pelo por ahí fuera del lugar, está más pesadito, yo lo dejaría más bajito. Y bueno, puliría un poco más las orejitas, ¿vale? Esto como sugerencia para Edgar, espero que lo tomen de la mejor manera porque se trata de mejorar y quiero hacer esto más seguido, ¿vale? Listo. ¿Cómo la vieron ustedes, groomers? Leo sus opiniones. A ver, no es tan simétrica. Ah, bueno, este ya, les saludo desde Ecuador. Por favor, ¿podría hablar de colorimetría? Dice Janet, tenemos un entrenamiento dedicado a la colorimetría. Estamos a tres groomers de dar la sorpresa. Estamos en 97 groomers conectados. Tres más y damos la sorpresa de qué país vamos a visitar antes de México. ¿Cuál va a ser el primer país al parecer? Vamos a ver, voy poniendo por aquí un dato importante porque quiero que estén pendientes de todo lo que vamos a hacer con el equipo que voy a visitar en este nuevo país centroamericano. Esto es un hecho, señoras y señores, un hecho. Yo sé que muchos se van a poner felices. Estamos a tres. Bueno, vamos a ver qué otros comentarios hay por acá. Más el acomodo de las orejas, cabeza y oreja, que se vea la división entre ellas. Sí, puede ser una buena alternativa al tenerlo tan corto. Me parece bien esa sugerencia. Es el corte más clásico en los que han hecho, uno de los más clásicos, querida Melba. Así es. Sugeriría redondear un poco más las orejas y darle más volumen. Sí, se puede redondear más. Ya el tema del volumen creo que depende de la densidad. Yo no la veo tan densa, no veo esas orejas tan densas como para inflarlas, pero se podría intentar. Venezuela, dice Groomer, ¿será? ¿Será que vamos a estar en Venezuela? ¿Será Venezuela? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué país sorpresa creen que vamos a tener? ¿Qué país sorpresa? Vamos a ver, profe, podría haber sido las patas más cortas, podría haber sido las patitas cortas y bien abajo, profe, podría haber sido las patitas más cortas, las patitas cortas y bien abajo de las falanges. No entiendo, no entiendo ahí, Daniel. Si me puedes poner mejor el comentario para ayudarte con eso. Yo compartí ya en Telegram y Fe el live en Telegram y Facebook. Mi querida Lina, excelente. Estás en la jugada. Recuerden que es todos los miércoles, todos los miércoles. Si no llega a haber clase, pues yo anunciaría, ¿vale? Yo anunciaría. Pero siempre cuenten con la clase todos los miércoles. ¿Cómo se debe hacer una cara de ese modelo bien, profe? De este modelito, de este que estamos viendo acá, yo trabajaría con una 10, con una 10 a contrapelo en el hocico, siempre y cuando no presente una piel sensible. Marcaría los planos acá, el frontal, superior, laterales y en la parte del occipucio, ya cuando conecta con la línea superior del cuello, marco otro plano y sigo la línea de la inserción de las orejas. Toco las orejas, como bien lo decía un compañero, sigo esa línea
peino para un lado, peino para el otro y voy redondeando hasta dejarla más pequeña y proporcional a todo lo que están haciendo, por ejemplo, en los pompones. Lo ideal sería dejar unos pomponcitos más grandes y, como les digo, los delanteros más alticos para que se vea más equilibrado, más balanceado, si no se ve como caído hacia abajo, ¿vale? Oigan, groomers, llegamos a 110, tengo que decirlo, tengo que decirlo. Pónganle cuidado. Les voy a decir qué país es el que vamos a visitar antes de México. O sea, si no ocurre algo extraordinario, que está difícil porque ya el primer trimestre de Two Hands Art está muy, muy comprometido. Este sería el primer país. El primer país. Por acá nos dicen. Dicen por acá Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Guatemala, El Salvador, Chile. Chile, bueno, vamos a ver si está entre lo que dicen los compañeros. Solo quiero que me prometan algo. Miren, les voy a compartir el Instagram de la marca que va a ser posible nuestra visita en El Salvador. ¿Vale? La marca que va a ser posible nuestra visita en El Salvador. Y háganme el favor y lo siguen. Ahí la estoy compartiendo. Miren, ahí está Instagram, didus.sb. Vayan, lo siguen porque voy a estar compartiendo mucho contenido desde esta página. Y de paso me dicen qué países. Si revisan el Instagram, de una vez deducen qué país es el primero que vamos a visitar en este 2023. Vamos a estar con el equipo, va a ser un entrenamiento exclusivo para el equipo de Didus, pero bueno, espero que nos reunamos, que compartamos algo, que nos comamos algo, que nos tomemos algo, que hablemos de peluquería, que hagamos transmisiones allá desde este primer país que vamos a visitar. Quien ya fue al Instagram ya debe saber, por favor, sígalo, sígalo. Quien ya fue al Instagram sabe qué país es el que vamos a visitar. Y si usted, mejor dicho, es parte de mi comunidad, se siente parte de la academia, por favor, siga a esta marca, siga a este nuevo equipo que vamos a visitar y donde tendré el gusto de transmitir conocimientos durante una buena cantidad de días y donde tengo unos objetivos clarísimos para que ellos lleguen a ese nivel que necesito. En el que necesito dejarlos. Por acá nos dicen Venezuela. Ah, no, no, nos dicen Panamá. Nos dicen que El Salvador. Nos dicen que El Salvador. Muy bien, muy bien. Ya se nota que están viendo el Instagram. Espero que lo estén siguiendo porque esto me parece fantástico. Vamos a empezar a brindar también ese acompañamiento. Esas actualizaciones, esas nuevas técnicas que podemos compartir con empresas nuevas, esas empresas que le están apostando a ser lo más top, allá debemos estar. Y Didus, Didus, Didus del Salvador, de San Salvador, es una de ellas. Allá vamos a estar, groomers, pendientes de sus historias, voy a estar saludándolos, voy a estar orientando a todos los compañeros, a todo el equipo de Didus, para que, bueno, estén felices con nuestra presencia. Y logren sacarle el mejor provecho. Gracias por la invitación, El Salvador, primer país que visitaremos en este 2023. Estaba México primero, pero llegó El Salvador y dijo: No, señores, primero queremos tener a Two Hands Art acá. Y para allá vamos, excelente. A ver, Sans, ya lo seguía, excelente. Excelente, Chile, ¿cuándo? México, ¿cuándo? Pronto, pronto. Por ahora, El Salvador. México también. México en la primera, terminando la primera semana de marzo, también lo visitaremos. Atentos porque iré dando más información, pero por ahora estaremos en el hermoso país de El Salvador. Será como mi quinta visita a El Salvador, Grumas. Ahí está. Bueno. Ahí les dejé el Instagram para que lo sigan y bueno, estén pendientes de todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, seguimos con la clase de hoy, groomers. Apenas llega Aristi, dice por acá Aristi, ¿cómo vamos?
Bueno, Groomers, vamos a seguir. Los que están llegando hasta ahora, les cuento que estamos mostrando trabajos de estudiantes que han publicado en el grupo Peluquería Canina desde cero y necesitan sugerencias para mejorar, ¿vale? Aquí tenemos, miren, Melisa. Melisa ha estado muy activa. Felicitaciones a Melisa, muy activa en el grupo. Aquí nos envía también otro trabajito. A ver, una perrita que estaba así y ella la entrega así. A ver. Es una hembra, ¿no? Es una hembra, parece. Tiene carita de hembra. A ver, Groomers, vayan pensando, ¿qué le vamos a aportar a Melissa en este caso? Yo ya tengo mi aporte clave. Melissa, tenías una perrita con unos bigotes muy largos y oreja larga. Bueno, la oreja larga la hace todavía tener apariencia de perrita, pero el bigote tan largo considero que no le favorecía. Bueno, no se le ve mal, pero para darle un toque más tierno era necesario bajarle a los bigotes. Y Melisa lo hizo acá. Miren, le bajó a los bigoticos. Sí hace falta como retocar un poco más con tijera entresacadora, pero veo que se está atreviendo a transformar. Y aparte, ¿qué le hizo? Miren, miren la oreja tan larga. Aparte le dejó una orejita pequeña y le da inmediatamente una apariencia de cachorrita. No, es un macho, vea, Max, Max, acá está, Max. Le da una apariencia de una vez de un perrito mucho más joven, un cachorrito. Bueno, con razón tenía esos bigotes largos, pero mire, se veía mayor el perro y ahora cuando le quita los bigotes y le deja la orejita corta, de una vez se ve mucho más joven el perro, ¿vale? Estos son puntos que yo había mencionado, bueno, de pronto ya lo había visto en las clases. Yo les había dicho, para lograr una expresión más tierna, hay que bajarle a los bigotes, bajarle al maxilar inferior, despejar un poco más los ojos y bajarle a las orejas. Acá lo está aplicando Melissa súper bien y logró un muy buen resultado en Max. En Max se ve muy tierno Max. Y bueno, este es el trabajo de Melissa. Díganme ustedes qué opinan del trabajo de Melissa, Groomers. Sí, yo considero que como estaban los bigoticos largos, tenía más apariencia de macho. Pero bueno, ahí me parece también que está muy lindo. Otra opción sería dejarle una oreja completamente, las dos orejas completamente rasuradas y los bigotes así larguitos pero puliditos como los tenía. Se vería muy lindo también y como un macho. Eso es otra alternativa, ¿no? Otra alternativa y una sugerencia. Porque hay clientes que dicen, no, 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 yo quiero las orejas largas y punto. Bueno, eso pasa. ¿Qué opinan ustedes, Groomers? A ver, espérenme, les dejo la fotico y los voy a ver en los comentarios. Profe, me enredo toda cuando voy a hacer la cara. Ayuda, Josmar, ¿qué pasa? Hay que revisar las clases. Envía trabajo a peluquería desde cero. Y bueno, ojalá esto sea seleccionada. Si quieren, pongan ahí, quiero estar en el paredón de Two Hands Art y yo los tengo en cuenta para en las próximas clases, en las próximas transmisiones, seleccionar sus trabajos y darles algunas sugerencias. A ver, vamos a ver, bueno, profe, venga a Ecuador, nos dice nuestra querida Janet, tengo que ir a Ecuador. Seguro este año vamos. Panamá, Uruguay, saludos a, dice Groomer, ish, Groomer, quién sabe a quién le está mandando saludos. Bueno, a ver, vamos a ver, profe, ¿qué mes estará en El Salvador? Cristian, estaré en este mes de febrero, viajo en unos días, atento a las redes de Didus y a las nuestras, porque viajo en unos días. Eso es cuestión como de 10 días y ya, y me voy para El Salvador. Profe, qué alegría que va a disfrutar y aprender de su man que van a disfrutar y aprender de su magnífica compañía. Se les quiere mucho. Gracias, mi querida Gilda. Por aquí dicen los bigotes y los bigotes. Le falta despejar los ojitos. No, no tanto. Ese pelito que cae en los lados le da una expresión tierna también. Si de pronto punticas por ahí, pues sí, pulirlo. Es macho, se llama Máximo. Ah, mire, está Araceli. ¿Cómo así? Ah, no. No, no, no. Sí, Max, Máxima, pero Araceli tal vez lo ha visto, porque ahí dice Max, ¿no? Max, Max, exacto. Hay que pulir la cabeza, sí, se puede pulir la cabeza. Felicidades para El Salvador, van a tener un super mentor, que lo disfruten al 100%, qué rico.
entre sacar muy bien, pulir más la cara, muy bien. Profe, ¿cómo me inscribo en sus cursos? Heider, vas a la página de Facebook, a Two Hands Art en Facebook, y ahí en la primera publicación están todos los links de los entrenamientos según lo que tú necesites. Si consideras que de cero no, pues pasas a, por ejemplo, el curso de caritas y ahí empiezas a ver diferentes clases. Ahora todos los que han adquirido los cursos con nosotros van a tener beneficios en las clases presenciales. Ojo, beneficio en las clases presenciales. Todos los que han adquirido nuestros cursos. A ver, profe. Ah, no, no. Dejaría un poco más abultadas las paticas. Puede ser. Está lindo. Yo le quitaré un poco de pelo de los lados de los ojos para que no tape mucho los ojos de perfil. Pero quedó muy lindo, nos dice Cristian Tabar, excelente. Quedó hermoso, solo faltó pulir los ojitos. Me encanta cómo trabajas. Bueno, pero este trabajo es de una estudiante. Este trabajo es de Melissa Carvajal, que ha estado muy activa. Vamos a ver, listo. Vamos a seguir por acá. Aquí está. Marcel. Un trabajo de hoy, lo pidieron así, sin faldón y sin pelo en las patitas, para que dure. Ja, ja, ja. No es de mi gusto, pero bueno. Ceja tenía pocas, no se ve por el ángulo de la foto. Vamos a ver. Ahí lo alcanzan a ver, lo alcanzan a ver. Bueno, que se lo pidieron así, nos dice, sin faldón y bajito. Listo. Bueno, ¿yo qué podría mejorar acá? Si a mí me piden. Uf, en este caso, o sea, le pudiste haber, Marcelo, le pudiste haber hecho una carita así espectacular, una carita asiática, ya que te piden un corte bajito en el cuerpo. Una carita asiática quedaría fantástica en esta perrita. Es una hembrita. O sea, bueno, si no, de pronto, si todavía no le quieres adaptar un asiático, sí le podrías bajar más a la barba para que no quede la cabecita tan grande y el cuerpo tan pequeño. Y como el dueño o la dueña dicen que quiere que dure, yo creo que no le va a molestar que le bajes un poco a la barba. De todas formas, preguntar siempre. Y definición en las orejas. Si ven los pelitos que están así por fuera, mire, estos groomers, pónganle cuidado a estos detalles, ¿no? Las orejitas, déjenlas bien, bien hechecitas, con máquina. Con máquina. Yo les he explicado cómo se hace con máquina, con la técnica del sándwich. Si no, pues con tijera. Pero lo ideal es que quede bien detalladito todo, ¿vale? A ver, ¿qué dicen los groomers aquí en el grupo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Barbita redonda y cejas más cortas. Muy bien, de una la coges. Profe, soy de Perú, ¿cómo me inscribo en sus cursos? Luber, en nuestra página de Facebook, ahí está, en la primera publicación, están todos los links y a qué curso pertenece. Según lo que tú necesites, tú puedes ingresar. Barbita redonda y cejas más cortas. O puedes escribir a nuestro Instagram y ahí mi equipo de soporte te puede ayudar para orientarte mejor. Quitarle más a las orejitas con la tecla. Excelente, ve Andrés. Andrés, no, hermano, parece que me leyera la mente. Muy bien. Eso le encanta a los clientes. Se ve más estético, dice Carla. Barbita redonda, bien. Hola, yo empecé a aprender el sábado en una academia acá en Bogotá. He bañado dos perros sin corte. ¿Me podría enseñar cómo secarlos fácil? Me demoré tanto secándolos que me dieron ganas de llorar y quedé muy adolorida de las manos de tanto mover el cepillo y el secador. Quisiera saber una técnica correcta. Muchas gracias de antemano. Catalina. A ver. No te sientas mal. Siempre que un estudiante inicia su proceso de formación, tiene momentos de frustración, porque la peluquería canina no es fácil, ¿vale? No es fácil. Vas a tener momentos así en el que tú dices, no, no puedo terminar, me duele todo, este perrito no se deja, este perrito es inquieto, pero esos son pruebas que tú debes ir superando. Si tú sigues superando eso y te llenas de valor y dices, bueno, decidí formarme en esto, voy a hacerlo. Se va a convertir en un hábito para ti. Cuando se convierte en un hábito, ya eso después a ti no te importa si es inquieto, si es, bueno, lo que sea, si está enredado, tú lo vas a resolver y lo vas a hacer. Ahora, es necesario que te fijes muy bien si quedó bien bañado.
Si un perro no está bien bañado, cuesta demasiado tiempo secarlo. ¿Vale? Si un perro está bien bañado, el secado fluye. ¿Qué se recomienda ahí? Bueno, terminas de bañar, cambia según el caso, ¿no? Utilizas una turbina de secado de 4 o 8 caballos con una boquilla angosta y vas eliminando el exceso de agua, ¿vale? El exceso de agua primero y luego con el secador de mano y una carda o un pinbrush, dependiendo de la raza que te toque o el tipo de pelo, vas trabajando a la misma vez. El secador con una boquilla ya más amplia te abre el pelo y tú vas cepillando, tú vas cepillando, ¿vale? Bueno, todo eso se ve en nuestro entrenamiento virtual. Te lo recomiendo como complemento para tus clases presenciales. Vas a aprender muchísimo. Si quieres, empieza con el desde cero. Está en mi página de Facebook. Ahí están los primeros. Quiero empezar desde cero y ahí está el link. Tú lo puedes adquirir y lo vas viendo y así vas llevando, vas teniendo como que más bases a la hora de tomar tus clases presenciales. Pero ánimo, ánimo que por esas situaciones pasan muchos estudiantes. La barba muy larga, nos dicen por acá, correcto. Que le haga la barba árabe, dice Groomer. Menos bigote, los bigotes más pequeños, la técnica del sándwich. Mil gracias, profe, que me enseña y no me da miedo. Excelente, Yami. Yami, con mucho gusto, mandémosle muchas tijeras a Yami, que siempre está conectada. Yami está tomando. Ya me ha tomado todo lo virtual, también presencial. Eso, mejor dicho, la primera vez que la vi estaba muy triste. Estaba como Catalina, que como que, ah, no sabía si estaba haciendo las cosas bien. Y ahora ustedes la ven, eso. Güey, madre, está volando, Yamile. ¿Sí o no, Yamile? Que empezaste. Dime si no. Díganme si no, groomers, si ustedes no pasan por un momento de frustración. A veces los groomers se frustran tanto por lo que no resuelven, que no les salen las cosas como de pronto uno se lo muestra en el video, pero es que esto es de constancia, por eso es necesario ver, rever, recontraver, volver a ver, seguir viendo hasta que dominen. A veces el estudiante se frustra que se desahoga o ataca a quien lo está guiando, a quien le está compartiendo conocimiento, quien le está poniendo a disposición todas sus instalaciones, las herramientas, todo. Entonces, culpa, no, es que no sé por qué no lo entiendo, es que es porque el profe yo no sé qué, o es porque a veces yo tengo que recibir muchos comentarios de pronto de estilistas que llegan a ser groseros con mi equipo, porque yo normalmente no estoy tan pendiente, sino de los estudiantes que están súper comprometidos. Y uno en parte entiende, y eso también me hizo entenderlo mejor una misma estudiante, que dijo que a veces el estudiante quiere calmar o se siente de pronto frustrado por alguna situación que quiere transmitirle eso a quien lo está guiando, ¿vale? Y pues eso no debe ser así, ¿vale? Sí está claro que se pasan por momentos difíciles, pero chicos, no podemos llenarnos de excusas porque la vida en sí es así. Incluso si usted ya dominara el arte de las caritas, va a llegar otra prueba. Después le van a pedir stripping, o le van a pedir color, o le van a pedir más trabajos a tijera en el cuerpo. Y usted debe estar preparado. Por eso es que uno siempre está en constante evolución, siempre se está capacitando, siempre está buscando la forma sí, bueno, debe estar uno anticipándose a lo que se pueda presentar, ¿vale? Pero no se desanimen, eso es normal, normal que suceda, solo sigan adelante, creen esos hábitos y verán que todo empieza a cambiar. Pulir más las orejas, saludos desde Nayarit, 7 años siendo estilista, excelente, Montserrat, voy a estar en Ciudad de México, te espero allá, los espero a todos. O que queremos batir récord de asistencia en nuestro evento en México. Recuerden que todos los que han adquirido nuestro entrenamiento van a tener beneficios, beneficios. Súper recomendado, se aprende muchísimo. Gracias, Lina. Muchas gracias por la respuesta. Eres muy amable, Catalina. Con mucho gusto. Chicos, mándenle muchas tijeras a Catalina. Llenémosla de ánimo. Para eso es la comunidad Two Hands Art, Catalina. No te vas a sentir sola. Sí, compañero, le toca peinar, secar. Sí, mi compañera le tocó peinar y secar un husky lleno de nudos y cuesta.
Yo peleé para secar un cachorro y luego la espalda mataba. Así que ánimo, solo hay que disfrutar y trabajar con ellos. Uy, Araceli. Araceli acaba de mencionar algo muy importante. Miren, cuando nosotros estamos dando las clases presenciales, procuramos que todos los días tengan modelo los estudiantes. La práctica es muy importante, ¿vale? Porque aparte tienen el complemento de todo lo virtual. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan los estudiantes y dicen, ah, ese es un pequeñín, voy a coger el más fácil. Entonces, no, que se pelean por el más fácil. Y hay estudiantes que dicen, no, que me toque. Entonces, le tocó uno grandote. Resulta que el grandote, como puede ser un perro de mucho trabajo, puede ser a veces un perro muy dócil y todo fluye bien chévere. Y los que escogieron el pequeñín, resulta que odia que le corten las uñas, tira mordidas, está enredado y resultan demorándose más con el pequeñín que con el grandote, ¿vale? Por buscar siempre como que el camino fácil, ¿vale? ¿Yo qué recomendación les doy? Busquen lo difícil porque es que cuando ustedes hacen lo difícil fácil, imagínense lo que van a hacer con lo que es fácil. O sea, maravillas, ¿vale? Pero si usted les da cosas, no, este no lo hago porque está enredado. No, este porque es un gato. No, este porque es, bueno, cuidado con los gatos, ¿no? Porque los pueden lastimar y no quiero que me culpen después. Pero sí, no elijan siempre lo fácil. Oiga, ya 45 minutos y no me había dado cuenta. No elijan lo fácil. Vayan por los retos, los retos. Vayan superando eso. No importa que fue pucha, fue duro. Pues sí, fue duro. Porque si fuera fácil, pues todo el mundo sería groomer. Todo el mundo estaría haciendo peluquería. Y por eso es una profesión tan, tan pedida ahora, cada vez más. Donde vayas, consigues trabajo, afortunadamente. ¿Vale? Porque no todo el mundo se atreve a trabajar con animales. Y si logras trabajar bien con perritos, con diferentes temperamentos, si logras entender cómo se trabaja cada uno y no lo haces de memoria, ahí es donde pum, 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 empiezas a escalar, ¿vale? Se aprende demasiado, total, dice Zulma, excelente. Edinson manda tijeras, Melissa manda caritas, Daniel Gallego manda tijeras, tijeras. Sí, profe, pensé, dice Yamele, profe, pensé que no podía, pero Two Hands Art me ayudó mucho. Eternamente agradecida, profesor Yami, con mucho gusto. Gracias a ti por la confianza también. A ver, a ver, a ver, frustración mucha, pero la perseverancia es clave y tener la asesoría de Fabi Two Hands Art es muy importante. Gracias, Lina, qué linda. Profe, pregunta, cuando uno adquiere el curso desde cero, ¿cuánto tiempo lo puede ver uno y cuánto tiempo está uno activo para poder verlo? Ángela, tú cuentas con el curso todo el tiempo, ¿vale? Ya lo de activa o no depende de ti, ¿sí? Que estés al tanto de todo lo que hace la academia, porque si te pierdes 3 meses, luego llegas y no, resulta que ya vimos un poco de cosas más, pues quedas como que en el limbo, ¿vale? Pero desde cero es, a ti te queda en la plataforma, te queda en la aplicación, solo entras, están mis clases desde cero. Si estás de pronto montando bicicleta, vas escuchando, si estás aburrida. Si no sé, si peleaste con tu novio, tu esposo, te pone a ver clase, a estudiar y después, mejor dicho, lo que venga es historia. Lo que venga será historia. Yo en ocasiones me grabo para saber en qué fallo y mejorar la próxima. Se lo recomiendo. Muy, muy buen tip, claro. Mejora uno mucho, incluso perfecciona la técnica. Parece muy bien. Y seguiré preparándome en la academia. Qué chévere, Yami. Tiene el encuentro de tijeras azules. Groomers, a sumar insignias, sumen insignias. Los que ya hayan sumado, por ejemplo, de caritas, que hayan sumado de no sé, de otros entrenamientos. Ahora que voy a El Salvador, llevo insignias. Los que ya hayan ganado morrales, morrales les llevo. Ahí los tengo. Tengo un cargamento de morrales solo para estudiantes. Ni los vendo, son solo para ustedes. Tengo los trofeos de Tiny Pets para los que lograron completar y viven en El Salvador, para allá voy, así que preparados. Bueno. Willy dice,
Saludos desde Lima, Perú. A pesar de que tengo 10 años de experiencia, siempre aprendo más. Es que así es, así es, así es, Willy. Siempre está uno aprendiendo. Los tiempos cambian. Siempre está creando algo nuevo y uno debe estar al tanto de todo. Bueno, vamos a seguir. Saludos desde Puerto Rico, nos dice Ferdinand Reyes. Bueno, Ferdinand, estamos viendo acá trabajos de estudiantes. Entonces, bueno, Marcel, Marcel, ya sabes qué mejorar. Vamos a ver más por acá. ¿Qué más nos encontramos? Bueno, este trabajo está lindo, este trabajo es un video. Vamos a ver este videito. Dice William Villegas, envía este video, vamos a verlo. Es una hermosa Shih Tzu que nos envía, nos muestra William Villegas. Me parece un peinado muy lindo, me parece un corte acertado. Se puede pulir aún más la cara. Entiendo que a veces no está el tiempo suficiente para dedicarse tanto a una carita, pero se ve muy bien este trabajo. Vamos a ver qué otro hay por aquí. Por acá había visto un comentario chévere de un groomer que había dicho, este, miren, miren. Dice, ah, es el mismo muchacho, excelente. Según los dueños que lo rescataron de la calle, pero aún no lo, pero uno no lo engaña, es la consentida de la casa, estaba en un estado muy feo, soy peluquero empírico, solo aprendí viendo YouTube y practicando con perros de la calle y uso solo la tijera recta y nos muestra este trabajo, por ejemplo, antes. Uf, tremenda, ¿no? Qué consentida. Aquí está el trabajo de William, que dice que aprendió por YouTube, para que vean el poder de lo virtual, que, bueno, le pidieron, bueno, tocó dejarla corta, que es un estilista empírico. Y ahora va una cosa. Este es un ejemplo, pero póngale cuidado, es un ejemplo de gallardía, de perseverancia, es un emprendedor en su trabajo, es una persona que le metió la ficha y logró esto. Eso me parece fantástico y nos hace pensar que pues no hay excusas, ¿no? Pero ojo, si, ¿cómo es que se llama? Si William logró esto de esa manera, arreglando perritos de la calle, mirando clases, imagínense, o sea, groomers. Esto quiere decir que se puede lograr. Ahora, uno no se debe quedar así, de que, ah, no, solo miro y ya no. Hay que seguir subiendo el nivel, subiendo el nivel, ¿vale? Luego ya debe hacer cortes más avanzados. Ya ese va a ser una historia muy linda porque él va a contar, no, que cuando yo empecé, arreglaba perritos de la calle y como fuera me hacía mis trabajos solo con tijera recta, como muchos empezamos, ¿vale? Pero luego su motivo de orgullo va a ser también que invierte en formación, ¿vale? Que no se conforma, que sigue adelante, que si logró esto con tan pocas herramientas, imagínense lo que pudo, lo que puede estar logrando si mejora o invierte en su formación, en algo más serio que le logre explotar aún más ese talento. Oh, ahí está un gran ejemplo, pero lo que les digo. Hay que pensar en que no solo nos quedemos ahí. Ah, no, es que yo solo lo hago así. No, groomers, hay que avanzar muchísimo más, ¿vale? Porque podemos estar ante un talento que puede estar compitiendo, puede estar haciendo trabajos de mayor nivel, pero como dice, no, que yo solo lo hago es así, solo con mi tijera recta y pasan los años y solo con la recta, no. Ahí es donde tenemos que ponerle cuidado y decir, no, 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 eso tiene que cambiar. Pero muy bien por el lado de su voluntad para seguir adelante y de su perseverancia. Muy bien, William. Bueno, vamos a ver qué dicen los comentarios. A ver, a ver, a ver. Uy, muchísimos comentarios. Eso sí, se aprende, pero si es corto el espíritu, nunca van a aprender. Exacto. Exacto. Vamos por más, dice Eva Padilla. Stalin manda tijera. Felicidades, William. Toma las clases si puedes con el profe Fabio, mucho mejor. Araceli, gracias. Muy bien, sí, de eso se trata. De eso se trata, de seguir avanzando.
A ver, acá tenemos un trabajito con espuma, que es un excelente. Ah, bueno, eso ya lo habíamos visto. Es un excelente ejercicio aquí. Yasmín Borda Olivares dice: me encantó. Y entrega, nos muestra este trabajito. A ver, la verdad es un trabajo que se ve lindo, Yasmín, muy bien, pero se puede aún hacer mejor, ¿vale? ¿Qué podríamos mejorar, groomers? Yo creo que es evidente aquí los bigoticos, definirlos bien, tener más simetría, definir mejor las paticas, estirar más el pelo de las orejas, todavía se ve un poquito ondulado, pero pues es un trabajo lindo. Yo creo que muestra ese trabajo y al cliente le gusta, pero la idea es que cada vez lo hagas mejor, cada vez lo hagas mejor. Aquí está el trabajo de Yasmín. Yasmín nos envía este trabajito muy lindo. Pero bueno, con cosas para mejorar. A ver, a ver, a ver. Alan dice, tanta gente con cartones y ni saben peluquear. Bueno, tampoco ese es el mensaje que se debe dar, Alan. Debemos dejar ese ataque hacia los demás a un lado. Debemos enfocarnos es en estar mejorar nosotros. Ni atacar a aquel estilista que de pronto tiene que bajar, dejar los perros bajitos por su trabajo, por su necesidad, y decirle, ah, no, es que usted no se capacita, ni tampoco criticar el que tiene muchas capacitaciones, ¿vale? Centrarnos en nosotros y ojalá cuando hablemos de los demás sea para aportar algo bueno, algo bueno. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Muy buenas noches, son maravillosas sus clases. Gracias, Kevin Cartagena, un abrazo. Liam dice saludos desde Perú. Siempre aprendiendo con usted, profe. Excelente. Profe, ¿cuándo será el encuentro de tijeras? El encuentro de tijeras normalmente es en julio. Julio. Julio del 2023. Bueno, vamos a ver otro trabajito. ¿Qué dicen, groomers? A mostrar cómo vamos de tiempo. Sí, alcanzamos a ver otro. Tenemos 6 minuticos. Bueno, este ya aquí es un perrito súper. Mejor dicho, mire. Salió con la. Con el traje ya listo. No, no, impresionante cómo perritos con este nivel de descuido en su manto tienen la piel perfecta, ¿no? Bueno, aquí como que le pasó algo. Tienen la piel en óptimas condiciones. O sea, en sí el pelo protege muchísimo a pesar de la cantidad de nudos. El problema es cuando tienen una lesión o tienen garrapatas, pulgas y encima todo este nudero, ¿no? Pero sí, miren cómo la pielecita. La conserva intacta este tapete de pelo. Ahí está. Es que lo que se ve así rojito es el collar. Rosadito es el collar. Aquí está un trabajo. Bueno, hay que. De todas formas, estos trabajos sí. En este caso de descuido, lo mejor es dejar bajito, pero sí, ojalá entregarlo bien pulidito, las orejas, las patas. Si ustedes se acostumbran a hacer hasta lo más básico, lo que parece más sencillo, hacerlo bien. Se acostumbran a siempre entregar así los perros. Bueno, uno más. Ángela Umbarila Amaya nos envía este trabajito. A ver. Se ve que era un perrito como difícil. Aquí, a ver, ¿cómo así? ¿Si es el mismo o son otros? No, son otros, ¿no? Aquí hay un macho, tiene apariencia de macho, muy bien. Yo lo puliría un poco más, pero le da apariencia de macho y me parece muy válido. Y abajo cambia. Fíjense cómo le bajó a los bigotes. Le bajó a los bigotes, sigue la oreja larga, le puso el accesorio y bueno, queda como una hembrita. Queda más tierna. Y arriba, como todo un macho, ¿vale? Es cuestión de pulir mejor, pero yo creo que el cliente en este caso quedaría contento. Bueno, groomers, recuerden que entonces vamos a estar en El Salvador. Vamos a estar en El Salvador. Este mes de febrero viajaremos. Atentos a las redes sociales de Didus, Didus, Didus. Didus, ya les voy a poner otra vez el Instagram, Didus, Didus.sv. Ahí voy a estar con el equipo y quiero mostrarles cómo es el proceso de formación cuando uno vaya a las instalaciones de la empresa como Didus, en este caso. Cómo es la guía, qué es lo que uno busca en los estudiantes, cuáles son los retos que les voy a poner allá
Y bueno, vamos a ver los resultados, ¿no? Entonces, atentos, síganlos en las redes, Didus, allá voy a estar. Y bueno, coméntenle cuando me vea por ahí, me vean por ahí en las historias, donde sea. Mi mensaje es trabajar con pasión y con humildad. Nunca creerse más. Y si tenemos conocimiento, ¿qué más que poder ayudar a quienes van empezando? Yo empecé mirando videos y luego me fui capacitando más. Muy bien, bonito mensaje. Profe, me encantan sus clases, las disfruto mucho, siempre aprendo más, muchísimas gracias. ¿Habrá descuento para el nivel básico? El nivel básico, Catalina, tiene un cupón de descuento. Luz Migdonia, si quieres, hazlo tú. Pásale a Catalina, ayúdamele a Catalina. Luz Migdonia es una estudiante que ha tomado todo lo virtual, le va muy bien en Medellín y bueno, está en la jugada. Entonces, Luz Migdonia te puede ayudar, Catalina. Si hay un cupón de descuento, ya te lo pasa Luz. Beatriz, Kevin dice, profe, ¿y Honduras cuándo va a abrir? Honduras fui hace poco, Honduras fui hace poco, pero seguro volveré. Lima, Perú, buenas noches, soy de Uruguay, ciudad de 33. Lamentablemente acá se usa mucho pelar. No me gusta, pero la demanda es así. Primera vez que me conecto y yo que acá, y ya que acá no hay muchas clases de peluquería, me encantaría aprender carita, salud. No, revisa nuestro canal de YouTube si no puedes acceder al entrenamiento. Si puedes acceder al entrenamiento, puf, te va a encantar. Te va a encantar porque vas a poder estudiar así no tengas internet. Vas a tener las clases en una aplicación, en nuestra plataforma. Vas a sumar insignias, vas a sumar certificado, vas a sumar muchas cosas porque todo lo que ves de la academia, todo lo virtual está enlazado y todo te lleva a un objetivo que es lograr tu tijera azul, la placa con tu nombre y ojalá la bandera uruguaya, el morral, las insignias físicas, bueno, todo lo que tiene la academia. Profe, soy de Salta, Argentina. Excelente, tengo que ir a Argentina. Yo también de Argentina, bienvenidos todos. Esto. Ay, joder, madre, espera, porque Luz como que no vio el mensaje, entonces déjame, ya te ayudo con lo del cupón de descuento para peluquería desde cero. Ustedes entran al link y ahí se tengo cupón de descuento y ponen un código que les voy a dar para que puedan empezar a ver las clases más básicas que tenemos. A ver si lo encuentro. Sí, los códigos de descuento. Sí, código de descuento. Código de descuento para peluquería desde cero. Código es 03 1016. 03 1016. Ahí te lo puse. Ahí te lo puse, Cata. Profe, buenas noches. Disculpe, ¿hasta qué tiempo hay para pedir el examen de la certificación? Stalin, después de que terminas, tienes 5 meses para pedirlo. Profe, ¿cómo es lo de las insignias? ¿Son por los cursos o cómo? Quiero saber ahora que venga a México, ¿qué debo hacer? No quiero perderme nada. Excelente, Carla, estás en México, qué bacano. Aquí nos deja un mensajito, Carla, brutal, qué bacano. Carla, mira, las insignias se van sumando con los entrenamientos virtuales. Tú vas pasando por niveles, empiezas por el básico, peluquería canina desde cero. Si ves también el básico de peluquería felina, sumas tu primera insignia. Si ves luego, si apruebas el nivel intermedio, sumas tu segunda insignia, que es el escudo. El escudo. Si pasas el entrenamiento adquieres el entrenamiento de cómo crear una peluquería canina, recibes tu tercera insignia. Si tienes, por ejemplo, la certificación internacional, cuando terminas tu año y apruebas tu examen o vienes al encuentro, recibes 5 insignias. Si tienes Tiny Pets, recibes una insignia. Si tienes, bueno, cuando vienes al encuentro de tijeras azules, recibes la décima insignia para completarlas todas. Si de pronto dicen, no, es que no hay abierta la inscri no están abiertas las inscripciones para la certificación, no quiero esperar, los puedes empezar a adquirir por separado. Todos los cursos están ahí en nuestra primera publicación de Facebook, ¿vale?
pero puedes empezar así de a poquito hasta ir ya sumando tus 10. Si quieres que yo te lleve, yo te las llevo. Si quieres acumularlas y venir por ellas, puedes venir también. Saludos desde Costa Rica, esperamos que vengas pronto por acá. Estaba viendo mucho tus videos y he aprendido bastante. Muchas gracias. Yo creo que se nos va a hacer ir a Costa Rica. Va a ser una realidad. Buenas noches, profe. Debería sacar un curso para Medellín. Sería genial. Vamos a estar en Medellín. En Medellín ya tenemos un evento oficial que va a ser todos los años. Se llama Elite Groomer. Elite Groomer. Pendientes de nuestras redes que cuando se abran inscripciones, ahí deben estar. Ya Medellín tiene evento oficial con la academia, con su academia favorita, Two Hands Art. Lo mismo queremos hacer en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, en Cúcuta, en Pereira, Armenia, en, no sé, todas las ciudades de Colombia. Pasto. Gracias, profe. Descuento para el curso de Caritas. No, Caritas no tiene descuento. Es un curso que vale, mejor dicho, vale muchísimo más de lo que aparece ahí. Pero el de peluquería es de cero, sí, porque buscamos que conozcan más de la academia. 031016. Bueno, groomers, Ecuador, no sé, yo creo que este año se nos va a dar también Ecuador. Ya veremos. Los saludos de Guatemala, profe, buenas noches. He adquirido el curso de Caritas. Mi pregunta es, ¿qué medida de tijeras me aconseja usar? Josué, yo te recomiendo 7.5. 7.5. Me parece una buena tijera, una buena medida. Yo utilizo también bueno, a mí me encanta la de 12 pulgadas, 12 pulgadas, pero no todos se acomodan a esa tijera. Ten en cuenta también el tamaño de tus dedos y cuando adquieras la tijera que no te quede ni muy grande ni muy pequeñita, ¿vale? Eso es importante también. Busca la comodidad con la tijera. ¿Cuándo en México? En México estaré en la segunda semana de marzo. Segunda semana de marzo. Yo ahí estaré publicando y dejando el link para que se inscriban, pero para que todos estén atentos, ¿vale? Santa Marta también, vea, Chile. Fabio, qué bueno verte. Bien de salud. Espero que estés al 100. Sí, Andrés, muchas gracias. Ah, es que fue un procedimiento odontológico que me incapacitó 2 días, 2 días, pero ya estoy súper listo. Incluso no dejé de trabajar, solo que más suavecito, más suave. Más suave. Bueno, groomers, les mando un súper abrazo. Nos vemos muy pronto cuando visite su país, cuando visite su estética. Espero, mejor dicho, que si están agradecidos con lo que hemos visto, si les gustaría que yo los visitara, espero que me reciban como yo espero, ¿no? ¿Qué más les debo decir? ¿Qué más les puedo decir? No, nos vemos la próxima semana. Prepárense, prepárense para la visita en diferentes países. Por ahora, México, El Salvador, México e Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, va a ser una nota Irlanda del Norte. Ojo ahí, pendientes, síganos en las redes para que estén pendientes de toda esta aventura que tenemos nosotros los groomers. Allá nos vemos en su país y donde Dios nos quiera llevar. Un abrazo para todos desde su academia favorita, Two Hands Art.